Hemos estado volando hacia el norte desde hace un buen tiempo. ¡Ay! Esto se está enfriando mucho y muy rápido. En eso tienes razón, Hoggy. Tengo tanto frío que siento que me estoy congelando un poco. ¡Ay, cielos! ¿Qué pasa, Flotín? Parece que se congeló mi hélice. Tal vez pueda ponerla en acción de nuevo con mi lengua. No estoy seguro de que eso sea buena idea. ¡Ay, cielos! ¡Muy tarde! ¡La lengua de Hoggy se atoró en la hélice! ¡Chicos! ¡Está pegada a la hélice! ¡Ahora está hablando otro idioma! ¡Tengo una idea! ¡Con esto será suficiente! ¡Cuidado, cielo! ¡Genial! ¡Hurra! Y también sabe rico. Cocoa caliente. ¡Yummy! Sí, gracias por tu ayuda. No hay problema. Y jamás llegaremos a nuestro destino sin ayudarnos mutuamente. Sí, hablando de eso, ¿a dónde vamos, Flotín? El día de hoy vamos a un lugar en Norteamérica. A Alaska. El estado más grande de Estados Unidos y una de las últimas grandes áreas silvestres del mundo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Están listos para la naturaleza? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Así se habla! ¡Woo! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, creo que... ¡Mush! ¡Mush, Mush! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Bienvenido a Anchorage! ¿Pasaporte, por favor? Por supuesto. Aquí tiene. Disfruten su visita. ¡Wow! ¡Son muchos perros! ¡Más perros! ¡Cuidado! Disculpen por eso. Los perros se pueden poner un poco emocionados en estos días. Soy Hoggy. Ellos son Bernie y Lorna. Y ese de allá es nuestro amigo Flotín. ¿Qué tal? Es un placer conocerlos. Soy Inugati. ¿Ese es tu nombre? Inugati es Inuit. Como yo. Inugati significa amigo. La mayoría me dice Ini. Ah, muy bien. Bueno, Ini, ¿qué está pasando en este lugar? Ah, no lo saben. Es el Iditarod. ¿El qué? El Iditarod es una carrera de perros desde aquí, en Anchorage, hasta llegar a Nome. Llegaron justo a tiempo para ver el inicio. Yo siempre quise deslizarme. Estaré por allá si me necesitan. Oigan, amigos, esto parece muy importante. ¿Cuántos competidores hay? Hay casi 100. Siguen un camino por el que mi pueblo ha viajado por cientos de años. Espera, ¿esos perros que pasaron contigo hace rato, todos eran tuyos? Sí, mi papá y yo también somos mushers. Vengan, les mostraré. Sí, ya, ya. Ya cálmense, chicos. Papá, te presento a mis amigos. Ellos son Hoggy, Lorna y Bernie. Nuestros perros los empujaron hacia una montaña de nieve. Ah, disculpen por eso. Está bien. Estamos acostumbrados a que nos tiren justo cuando conocemos a alguien. Bueno, es un placer conocerlos. Soy Oki. Y estos muchachos de aquí son Ajax, Cometa, Cupido, Medianoche, Finn, Flake, Malakai, Nilak, Kona. Ya, tranquilo. Buen chico. Y él es Harold. Es el líder del equipo. Creo que le caes bien, Hoggy. Sí, creo que tal vez es cierto. Bueno, Ini nos dijo que ustedes son, Smashers. Más bien, Mushers. Querrán decir Mushers. Así se les llama a los corredores. Y sí, eso somos. Mushers. ¿De dónde se les habrá ocurrido un nombre tan chistoso? ¡Qué súper genial! Son corredores de trineos de verdad, ¿sí? Y hoy nos dirigimos a Nome, justo como todos los demás. Bueno, ese es el problema. Hay un pequeño problema con el trineo. ¿Qué le pasó? Creo que un pequeño accidente con el quitanieve. Pero no llegaremos a Nome con eso. Un minuto. Sí podemos ayudarles a repararlo. ¿Podemos ir con ustedes a Nome? ¡Ah! ¡Sí! ¡Por favor, papá! Bueno, por mí está bien, pero la verdad no sé cómo. ¿Tienes una idea, Hoggy? ¡Aquí voy! Creo que la tengo.
sé! ¡Una verdadera carrera con mushers de verdad! ¿Quién hubiera pensado que un día sería un trineo? Pero, oye, necesitamos comida como todos los demás, ¿no? Sí, y equipo de acampar. ¿No nos dará frío? Eso no es para los Inuit. Pero, ¿no somos Inuit como tú? ¿No necesitaremos cosas? Creo que todos serán Inuits honorarios para cuando todo esto termine. ¡Corredores a la línea de salida! Si lo que queremos es ganar, ¿no creen que deberíamos, ya saben, movernos? No tenemos que preocuparnos por ganar, Hoggy. 10, 9, 8, ¿ah? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Hola? ¡Estamos listos! ¡Mosh! ¡Mosh! ¡Sí, Mosh! ¡Sigan mosheando! Esta velocidad sí me agrada. ¡Ojo! ¡Realmente podemos ganar esto! Esto es muy... ¿No? ¡Silencioso! Lo siento. Creo que ya es hora de comer. Mi pancita siempre ruge a la hora de la comida. Y del desayuno y también de la cena. Es como si la tuviera programada o algo. Espera, ¿no te comiste un reloj despertador, verdad? No, no lo creo. Pero eso realmente no importa. No trajimos comida, ¿recuerdan? Ya te lo dije, Hoggy. Así no lo hacemos los Inuit. Bueno, salmón, galletas, cocoa caliente. Por mí está bien. ¡Oh! ¡Un caribú! ¿Ah? ¿Cari qué? Caribú. Se les conoce como renos. ¡Oh! ¡Renos! ¡Oh! Eso no fue muy alegre. ¿Qué es eso? Es el Denali, la montaña más grande de Norteamérica. ¡Wow! Estamos haciendo muy buen tiempo. Nada puede detenernos ahora. Tenía que abrir mi bocota. Esta nieve realmente nos está retrasando. ¡Sí! ¡Deberían intentar volar en esta cosa! Parece que los perros también tienen problemas. Sí, creo que nos vendría bien un descanso. ¿Pero cómo? Estamos a mitad de la nada. Bueno, no exactamente. ¡Guau! ¿Qué es eso? Se llama iglú. Es como una casa hecha de hielo. Mi pueblo las ha construido durante miles de años. ¿Una casa hecha de hielo? ¿Qué tan caliente puede ser? Chicos, chicos, miren. Ah, muy bien, muchachos. Descansen bien. Tenemos que salir de nuevo en cuanto pase esta tormenta. ¡Ay! Descansar me sentó muy bien. Fuimos muy afortunados porque esa señora nos dejó quedarnos en su iglú. Así lo hacemos los Inuit, ¿cierto, papá? Así es. Hace mucho aprendimos que para sobrevivir en un lugar tan inhóspito como este, todos tenemos que ayudarnos. Pues sí, pero si es tan difícil vivir aquí, ¿por qué no se mudan? ¡Guau! ¿Ahora lo entienden? ¡Oigan, miren! ¡Oigan, eso es! ¿Sí? ¡No! ¡Guau! Creo que acabamos de pasar a los líderes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pararon? ¡Es Harold! ¡Harold, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Miren! ¡Parece que necesita ayuda! ¡Ayúdenme! Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a ayudarla. Así lo hacen los Inuit, ¿no? ¡Así se habla! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Ahí tiene, señora! Estoy muy orgulloso de todos. Tienes razón. Deberían sentirse muy bien por eso. Sí, así es.
Pero hubiera sido lindo ganar la carrera. Sí, nos estaba yendo muy bien. ¡Íbamos al frente! De hecho, nosotros jamás estuvimos en la carrera. ¿Qué? Solo teníamos que llegar a Nome. Solo coincidimos con el inicio de la carrera. No teníamos el corazón para contarles. Parecía que estaban disfrutando mucho la carrera. ¿Saben? De algún modo, aún siento como si hubiéramos ganado. Les dije, ¿no es cierto? ¿Decirnos qué? Que todos seríamos inuits honorarios al momento de llegar a Nome.